Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy llegó el día. Voy a hacer este video ligeramente vlog, informal, para compartirles mi colección. Entremos al tema ahora. Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy les traigo mi colección de perfumes. Quería comunicarles, quería contarles que para mí la colección de perfumes es algo tan personal, algo tan mío, que a mí no me gusta mostrarla. Es algo que con lo que yo tengo que estar feliz, con lo que a mí me tiene que gustar el progreso con el que voy, con el que a la única persona que le tienen que gustar las fragancias que tiene es a mí. A mí no me importan los cumplidos, no me importa si proyecta, a mí hay ciertas cosas que para mí como usuario no tienen relevancia, se me hace que es como muy superficial en cierto aspecto. Claro que respeto a la gente que busca esa clase de desempeño, esa clase de experiencia cuando adquiere un perfume. Para mí no es el caso. Mi colección es una experiencia olfativa guardada en diferentes botellas con diferentes colores que me transportan a diferentes lugares, que me muestran diferentes pasados o diferentes momentos en mi memoria y que cada ingrediente me causa una emoción y es algo muy personal. Entonces, para mí, los videos cuando la gente muestra sus colecciones, digamos que siento que hay un poco de parte de ego involucrado, como de orgullo en lo que han logrado, y me parece absolutamente respetable. Por mi lado, yo les quiero compartir la colección porque no han dejado de pedirme el video en el que les muestre mi colección. Entonces, es más como para compartir con ustedes, compartir mi colección privada, los perfumes que yo he ido recolectando durante 4 años y medio. Tengan en cuenta que yo no tengo novia en el instante, yo no he tenido, digamos que parejas en las que tenga que salir a cenas, citas, pagar cosas, yo no tengo carro o moto porque soy una persona que prefiere transporte público y no usa el dinero para gasolina, cosas por el estilo. Yo no me la paso pidiendo domicilios, no fumo, no tomo, no salgo de fiesta porque no es algo que a mí me apasione. Entonces uso mi dinero, mi energía, mi tiempo para experimentar, para conseguir más perfumes, para coleccionar. Es algo que me apasiona, es uno de mis hobbies, aparte de otras cosas que complementan mi estilo de vida y me gusta dónde está mi colección. Además, le quiero agradecer muchísimo a patrocinadores, a casas que me han enviado perfumes. No todos los perfumes de mi colección los he pagado yo con esfuerzo, con dedicación. Hay unos que me han mandado a las casas y que agradezco muchísimo. Hay algunos que me han mandado algunas de las tiendas que yo les he compartido en el pasado que han patrocinado los videos y me han mandado los perfumes. Entonces, no el 100% de la colección no lo he comprado yo. Yo no he usado el 100% del dinero para comprar todos esos perfumes. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles mi humilde colección para mi gusto. Eso sí, tengo que admitirlo cuando la saqué completamente, porque yo toda mi colección la guardo en este closet cerrado y todas las fragancias están en un lugar fresco, oscuro, seco y están todas dentro de su caja. Entonces me tocó sacarlas de la caja y cuando las saqué de la caja me di cuenta del volumen que se ve, pero no son tantas. Van a estar todas encima de sus cajas y pues sí, son 4 años y pico de solo conseguir perfumes como hobby. Ahora, para mí, siento que para mi gusto personal tengo más de las que me gustaría, como de las que puedo manejar, pero a eso ha llegado la colección en este instante. Hay gente que busca tener colecciones gigantescas. A mí me gustaría reducir unas cuantas. Al final del video voy a hacer la cuenta de las fragancias porque no la he hecho y se las voy a compartir. Pero por el momento, entremos al tema. Vamos a ver la colección. Listo, señores, señoritas. Detrás de esta puerta tenemos mi colección y vamos a arrancar. Vamos a mostrarles la vista panorámica. Esto es todo lo que tengo en mi pertenencia ahorita. Muchas fragancias que ustedes han visto que yo he reseñado en el pasado, en este instante siguen estando, no en mi estudio, sino en la casa en donde mis familiares las tienen. Son fragancias que he heredado porque, lo que les digo, no estoy completamente cómodo con la cantidad de fragancias. Soy como una persona muy metódica y la limpieza, cómo guardarlas correctamente, que todas estén en su caja limpia, un lugar fresco, oscuro, seco.
Digamos que me gusta tener algo que pueda controlar, entonces sí me gustaría mirar cómo hacer para hacer una curaduría de mi colección y poder tener menos fragancias, pero que sean más ricas para mí, que tengan mayor calidad y que sepa que son de las que yo más disfruto, más emociones me causan, más recuerdos me traen y fragancias que me llenan a mí, no necesariamente fragancias comerciales, no necesariamente fragancias que tengan buen desempeño, no, sino perfumes que para mí, en lo personal, sean obras de arte que, pues sí, según mi criterio, valga la pena tener en mi colección privada. Entonces, no sé cómo empezar, yo creo que voy a empezar como me dijo mi hermano, de izquierda a derecha, y tengo un poco de todo, como se darán cuenta. Tengo fragancias de diseñador, tengo Jaipur EDP. Tengo estas tres fragancias de Saharoff, Signature, Noir, Royal. Estas tres fragancias me las mandó George Saharoff, entonces muchas gracias a George. Tengo por acá fragancias de Versace, como Oud Noir, Versace Eros, Eros Flame, que es una de mis favoritas. Versace Pour-Homme, que es simplemente espectacular. Otra de Alberto Morillas. Ah, no. Esta no es de Alberto Morillas, esto es Dolce Gabbana Light Blue Forever. Tengo una de las nuevas que llegó, esto es Silver Scent de Jacques Bogart. Por acá al frente tengo varias de Niche Lab 002, XP004, 007, 008, 009. Blue Seduction de Antonio Banderas. Esto es de Zara. Tenemos Rich Warm Addictive. Esta es la última formulación. Tengo Periwinkle de Arcadia Perfumes, de una casa de Emiratos Árabes. Esta belleza, una de las que más he usado últimamente, esto es Hugo Man Extreme. Por acá están las dos Vibrant Leather, que si se darán cuenta, pronto estaré subiendo la reseña. Y sí, es una fragancia que no dura casi nada. No dura casi nada, entonces me ha tocado usar bastante. Pero por el otro lado, Vibrant Leather Oud sí es una buena compra. Silver de Al Rehab, que esta me la regaló Ramón, fue un regalo. Ramón, muchísimas gracias. Tengo por acá Sweet Smoke y Annie de Alexandria Fragrances, que son una delicia. Yo creo que voy a terminar la parte de al frente de las pequeñas y ya pasamos atrás a la izquierda. Luxury Vert y Luxury Rouge de Reef, dos fragancias económicas que todavía no he reseñado. Esta descontinuada Ferrari Leather Essence, Moustache. De una casa, pues Moustache. Moustache Eau de Parfum número 61 de una casa colombiana. Esta buena, bonita, barata, Azzaro Sport. Esta miniatura de una de las fragancias que me acuerda a mi padre. Ya no la volvió a usar. Él usa más las que le he heredado más modernas últimamente, pero me acuerda mucho la época en la que él me introdujo a la perfumería. Tenemos Essential Oud de Natura. Tenemos por acá cuatro notas olfativas de Sarah Horowitz, jazmín, pink grapefruit, vanilla, ámbar, Club Blue de Mercedes-Benz. Por acá tenemos dos fragancias colombianas de Ava, hechas por el maestro perfumista Mario Galindo, Sweet Fruity, Elohim. Muy, muy ricas, muy potentes las dos. Y vámonos por acá, detrás de estas, tengo fragancias más comerciales, tengo mi favorita de Invictus, o sea, Invictus Victory, Scandal por Homme. Tenemos por acá atrás, esta es una, si no, mi fragancia de nicho favorita para mujer. Esto es Glamour de M. Micalef, absolutamente espectacular. Royal Vintage de M. Micalef, Nuria de Achendis, una casa que tiene que ponerle más atención. Flores de Aqua dos Azores, The Now de Sarah Horowitz. Esto es Perfect Veil de Sarah Horowitz. Muy, muy rica, muy versátil. Y bueno, por aquí, Jupe Homme, un clásico. Y por acá tenemos Chocolate Greedy de Montal, Vanilla Cake de Montal. Un saludo para mi amigo El Juan, que me ha pedido la línea, la reseña, la super reseña de la línea de las fragancias Gourmand de Montal. Por el momento están a un precio que todavía no, yo creo que el próximo año estaré haciendo la super reseña. Ahora pasamos a English Blazer, toda mi colección de primera perfumes, Gentleman Legend, Mayfair, Prestige, oh, esta es una absoluta joya,
Tenemos por acá Le Royal, otra absoluta joya de la casa. Ibiza Nights, uno de los últimos lanzamientos. Le Boutique, uno de los últimos lanzamientos. Mi primera botella y la que fue mi fragancia favorita durante 2-3 años, CH Men Privé. Ya estoy consiguiéndome Essential Elixir de Natura, que dicen que es un clon de esta fragancia. Por acá tenemos esta absoluta belleza de Mikalev. Esto es Delice. Espectacular. Una de mis fragancias favoritas de toda la colección, que es Gourmet. Y miren esta joyita. Miren lo que me queda de Aqua Amara. Me gustaría conseguir otra teniendo en cuenta pues que está descontinuada. Tenemos por acá Kajal Homme. Ahora comenzamos por acá con The Lab. Y tenemos Oh My God de The Lab. C'est la vie de The Lab. Espectaculares. Tenemos por acá más de Primera Perfumes. Lavender Touch. London. Nos vamos a devolver por acá a Prada L'Homme. Que ya se me está acabando. Necesito botella y necesito probar la Intense, la Absolute, la Extreme. Mejor dicho, todo lo de Prada L'Homme me fascina. Esta belleza de Mikalev con polvo de oro. Esta me la mandaron de Mikalev. Muchísimas, muchísimas gracias. Es una absoluta belleza de aroma y de botella. Esto es Ylang Ylang Gold. También otra de mis favoritas. Esto es Desire Toxique de Mikalev. Tenemos por acá Tsukimuki número 8. Muchísimas gracias a Tsukimuki porque me mandaron esta fragancia. Y es espectacular. Es muy, muy, muy buena. A ver, sigamos por acá con Lavender Touch London, una de las más potentes de la colección. Tenemos por acá 0.2 de Achendis, una de las mejores fragancias amaderadas de mi colección. Tenemos por acá una muy conocida joya, Hashibat de Nishan. Aquí tenemos unas joyas espectaculares, Nevermore y 1270 de Perfumes Frappin. Estas fragancias me las mandaron de Frappin y son absolutamente hermosas. O sea, los aromas, las botellas me fascinan. Tengo por acá Ecos Alma. Emir de Emmy Kalef. Miren esta belleza de botella. Esta fragancia hice un intercambio con mi amigo Juan. Y esto es Mirabile de Quinto Canto. Muy rica, avainillada, espectacular. Por acá tenemos colección de fragancias de las flores del Golfo. Coco du Yemen, Vanilla Alcantara, Emerald Gourmand. Esta es Night Flower, es muy rica, perfecta para citas. El bestseller, que es Baccarat Vanille. Por acá tenemos Zafir Vanille, que es muy, muy rica. Acá tenemos más fragancias de The Lab. Fresh Vetiver, esta fragancia es buenísima, buenísima para clima cálido. Amber Chocolate, espectacular. Esta no la tengo con la tapa. Karma, y esta Karma es muy especial para mí porque es Scotch Edition, una colaboración que hice con el maestro perfumista Mario Galindo, y fueron, sí, digamos que fue una edición limitada, ya no se consigue. La trilogía de Encre Noir, de La Ligue Sport y Al Extreme, o sea, que esta trilogía es oro. Ahora pasamos por acá, tengo Sonjava Intense, Sonjava White, Declaración d'un Soir, Declaración Parfum, Burberry Brit For Him, Premium Blend de Penguin, Toy Boy. Toy Boy es simplemente espectacular, una de las mejores de la colección, igual que Red Tobacco. Tenemos Mercedes-Benz Cologne, una de mis favoritas para verano, si no mi favorita, O Intense Light Blue, O Intense de Dolce Gabbana. Una de las fragancias que más cumplidos me ha dado en toda mi vida, después Ferragamo Black de Salvatore Ferragamo. Una de las que está corriendo por fragancia favorita de este año y es By the Fireplace de Maison Margiela. Y vamos a pasar por acá en mi frente, ya pasamos por estas pequeñas y nos quedan, miren esta joyita, una de las mejores fragancias que llegó a mi colección este año, Maltol and Cinnamon de Label Perfumes, una absoluta joya. Otra absoluta joya. Yo creo que todas las de la casa están buenísimas porque con el Discovery Set simplemente quedé fascinado. Hay algunas que de pronto no encajan con mi estilo, pero por ejecución están buenísimas. Salt and Cyclamen. Y si no estoy mal, señores, señoritas, si no estoy mal,
terminamos. Esa es la colección. Creo que no queda nada por fuera, si no estoy mal. Esa es la colección que llevo durante 4 años. Es una pasión que puede seguir. Es una pasión que va a seguir. Es una pasión que no solo me gusta tenerla para mí. Y estoy impresionado con la cantidad de fragancias que tengo. Porque pues digamos que yo tengo muchas de estas de abajo. Las tengo en otro cajón, en otro cuarto. Todas están en las cajas y no se ve tanto. En cambio las saqué y se ve mucho. Pero créanme que no son muchas. Es más el impacto visual que la cantidad de fragancias. Entonces bueno, ese fue el resumen de mi colección para finalizar el 2021. Digamos que hay muchas de esas fragancias que no necesariamente voy a vender. A mí no me gusta adquirir algo y si no me gusta o no me llena completamente venderlo, no. Yo normalmente tampoco es que vaya a ser como, yo que sé, regalar o cosas por el estilo a la ligera. No, yo siempre, mi mentalidad, mi filosofía es compartir con las personas que llenan mi alma. Entonces las personas muy cercanas a mí, por ejemplo mi hermano, mi padre, mi abuelo, mis mejores amigos del alma de toda la vida, son las personas a las que les suelo heredar ciertas fragancias selectas que no simplemente no voy a usar y ya, sino que yo sé que a ellos les pueden gustar, que ellos las pueden usar, que van a encajar con ellos. Entonces no es cualquier curaduría, es como una aproximación muy cariñosa a mi colección, con una aproximación muy personal y no tan a la ligera. Entonces, así es como lo veo yo, esa es la filosofía con la que yo cuido, trato mis fragancias. Ya saben, yo las tengo todas en caja, entonces después de este video me toca volver a meterlas todas en la caja. Tener colección me parece que es un proceso personal de cada hombre. No necesariamente creo que todos los hombres se vayan a apasionar por el mundo de la perfumería, pero sí sé que la mayoría de los hombres van a caer bajo el hechizo de la perfumería, de este mundo tan espectacular. Y si me está cansando el hombro, no sé cómo hacen los blogueros para todo el tiempo estar hablando sin que se cansen. Entonces es una cuestión muy personal en la que cada persona decide el ritmo. También las finanzas de cada persona deciden el ritmo de adquisición de cada perfume, ¿no? Pero cada persona decide el ritmo, el estilo, la aproximación. Si hay gente que quiere solo coleccionar fragancias de nicho, o fragancias solo comerciales, fragancias solo que den cumplidos, fragancias solo hipermasculinas, cada persona va a tener su aproximación. Cada persona va en un punto de descubrimiento del mundo de la perfumería, del universo de la perfumería, y no todas las personas tienen el mismo approach, la misma aproximación, porque de pronto el gusto de todos es completamente diferente y puede que una persona haya empezado como yo a los 5 años a oler perfumes y a usar perfumes y a coleccionar perfumes. Hay gente que comienza a los 30, a los 40, porque hasta ese momento en su vida o dentro del círculo que se desarrolla la cultura de la perfumería, no la habían tocado y no había llegado a ellos. Entonces cada persona va a su ritmo, cada persona ama perfumes diferentes, pero lo que sí sé que todos tenemos en común es que a todos nos llena una parte de nosotros ese placer de usar y tener perfumes. Entonces sigamos compartiendo. Lo que les decía al inicio, este video más que todo es porque ustedes me lo pidieron y porque yo sé que está esa parte de placer, un poco de morbo, como de ver a lo que ha llegado alguien, la recolección de perfumes o qué cosas pues le pertenecen a las personas. Entonces fue más que todo por darles placer a las personas que me habían pedido y pedido y pedido frecuentemente el video de mi colección. Digamos que sí, es algo que lo comparto con gusto con ustedes, pero no necesariamente es algo que me encante compartir de forma natural, que yo le muestre a todo el mundo. No, digamos que no soy de las personas que siente placer al mostrar, disculpen si suena atrás que estaban haciendo una obra acá al lado, pero no soy una persona que disfrute intrínsecamente en su alma demostrar lo que me pertenece a mí o lo que he llegado a comprar. Sí, me parece un poco superficial eso, pero entiendo y respeto que hay gente a la que le parece importante, solo que no comparto esa filosofía. Entonces, bueno, les voy a dejar por acá. Sí, siguen matillando. Les voy a dejar por acá la cuenta de fragancias totales, porque ahorita no hice la cuenta exacta, entonces se las voy a dejar por aquí el número. Díganme ustedes, ¿cuántas fragancias tienen en su colección? No por decirle yo tengo más que tú, yo tengo menos, no, sino ¿en qué punto van ustedes? ¿Cuántas fragancias los acompañan a ustedes
hoy, diciembre 2021, al cerrar el año. Y bueno, me encantó compartir con ustedes como siempre. Quédense pendientes para más videos en el futuro. Este fue un blog, y ya se me cansó otra vez el hombro. Este fue un blog más relajado, más natural, respondiendo a todas las personas que les agradezco que tengan interés en mi colección, en mi criterio, en la selección que yo hago de perfumes. Díganme qué les pareció este video. Si lo disfrutaron, denle un like, compártanlo. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye, bye.